Siempre los visitantes nos dicen, cuídenlo este lugar, que ustedes viven en un paraíso. En principio era un poco medio problemático, ¿no? Porque vivimos de la casa, cazando, matando, todo lo que se movía, mataban. Y ahí mucha gente pensaba que es una broma que estamos haciendo esta conservación, porque mucha gente decía, no, es una cuestión de haraganes, cuestión de ociosos. Con este turismo cambiamos a muchos su manera de vivir. Nosotros no nos cansamos de ver esta belleza que tenemos acá en San Martín. Queremos que toda la gente del mundo haga este tipo de trabajo que estamos haciendo, porque este trabajo es muy fructífero. Y recomiendo también a mucha gente que hay en la región o en todo el mundo que tienen como mascota los animales. Eso no queremos. Queremos que sean libres los animales. Los semillas que sembramos acá no son con químicas, son naturales, orgánicos. Producimos los productos de una manera orgánica para ofrecer a los turistas. De acá venimos, cosechamos y llevamos para prepararlo y también sacando derivados de cada producto para ofrecer en el mercado. Vamos a tener una mejor calidad de vida. Padre Santo, y tú que curas. Aquí en Tingana yo conservo porque soy naturaleza y porque necesitamos la naturaleza para vivir. Ven a conocer la Amazonía y ven a Lesco Amazónica. Espíritu y curandera y curacu.